El problema es que, si desde el punto de vista micro, desde el funcionamiento del mercado del día a día, es decir, la recuperación de la confianza que están haciendo los clientes, los proveedores, los beneficios de las empresas, los salarios de los trabajadores, eh, confiar en lo macro, que es al final un, un reparto, en este caso, una distribución o una licitación, como la queramos llamar, de, de, una, de un copioso fondo europeo, sin embargo, con unas limitaciones y, y sobre todo, con una dificultad de que sea permeable. Al, al todo el tejido productivo, pues es casi prácticamente hablar de ciencia ficción.